queridísima Rebeca. Anesma Network presenta el show de Marcos Valdés. Bienvenidos a todos. Espero que les guste este tema maravilloso. Al lado de mi amiga Rebeca. Acércate más y más y más, pero mucho más. Y bésame así, 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 como besas tú. Pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. ¡Aplauso! ¡La gente! El grupo Balú. Rebeca hermosa. Pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más. Mucho más. Y bésame así. 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 ¿Cómo besas tú? ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido. Yo. ¡El aplauso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Un aplauso al grupo Balú! ¡Rebe, rebe, rebe, rebe! Y damas y caballeros, aquí se acerca más sexy que nunca, nada más y nada menos que... A ver, venga. Ya llegó Yari Piña bailando así. Ya llegó Yari Piña bailando así. ¡Muévese, Yari! Ya llegó Yari Piña bailando así. ¡Muévete, Yari! Ya llegó Yari Piña bailando así. ¡Se mueve, Yari! ¡Se mueve, Yari! ¡Se mueve, Yari! ¡Se mueve, Yari! Ya llegó Yari Piña bailando así. Ya llegó Yari Piña bailando así. ¡Última! ¡Eso! ¿Cómo estás, Marquitos? Muy emocionado, ¿cómo bailaste? Riquísimo. Sí, pasa bueno. Una vuelta, ahora. Ya llegó Yari Piña bailando así, chique rique, tique. Ya llegó Yari Piña bailando así. ¡Otra! Ya llegó Yari Piña bailando así. Ahí ando bailando más o menos, porque fíjate que me caí de la bici y ando... Ándale. Ay, me duele un poquito la pierna. ¿Buen fregadazo? Uy, sí, tengo este moretón aquí. ¿Y qué pasó? ¿Puedo ver el moretón? Claro, no, mira. No, no, ¡ay, qué bárbaro! Ah. Todos, una, dos, tres. Pero
Pero la bici está bien, ¿eh? La bici está bien. Que te preocupaba. No, aquí está, mira, mira. Ahí está la evidencia. Mira, mira, te están sacando aquí, fotos, mira. El desechado genial. Oye, cuéntame, ¿qué vamos a tener el show de Marcos Valdés? Como cada semana tenemos muchas sorpresas y hoy traemos una nueva sorpresa, nueva sección que se llama Bellas y Coquetas con Pau y Fanny. Va a estar sensacional. ¿También tenemos espectáculos? Espectáculos, manualidades, mucho chisme, mucha música y también mucha risa. El hermano Ale nos trae sorpresas maravillosas. Se van a divertir con todas las cosas que hace el hermano Ale, porque le vienen unas preguntas tremendas. Yo quiero saber también cómo me ve en el signo, ¿eh? Sí, va, sí, va a estar, sí, muy padre. Yo soy Tauro. ¿Eres Tauro? Igual que tú. Yo también, Tauro. Y soy mujer. Vamos a seguir hablando del tema de mamás, que es como una montaña rusa. Parece que todo puede ser perfecto en ser mamás, pero no todo es color de rosa. Eso y más lo vamos a platicar aquí en el show de Marcos Valdés. Bueno, señores, lo que nos encanta es la comedia, pasarla bien, reírnos. Y para eso llegó el Agüibi. El Agüibi ya llegó, chon, chon. 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 Me pones a dar la vuelta con tan más fácil. No me albures enfrente de la gente. No, no, no. Me pones a dar la vuelta. ¿Cómo? Oye, pues es que si no nos gustó esta semana, la a ver, otra vueltecita. El Agüibi ya llegó, chon, chon. El Agüibi ya llegó, chon, chon. A ver, abajo vas a salir y ya llegó, chon, chon. El Agüibi ya llegó, chon, chon. Ahora levanta. El Agüibi ya llegó, chon, chon. El problema no es bajar. Abajo. Sí, el problema no es bajar, es subir. Es posición de ir al baño. Ándale. No, bueno, señores, damas y caballeros, ¿qué les parece si damos un aplauso al genial Agüibi? ¡Vente, mi amor! ¡Ay! ¡Qué bonito estar aquí en el programa de Marcos Valdés en Anesma Network! ¡Sensacional! Para que no se lo pierdan, mis redes sociales, Gustavo Chapa, el Agüibi en todos lados. ¿Para qué decimos una por una así con eso? Y nuestro grupo Balú, sensacional. Que hoy nos visita Rebe, en serio que sí. Vamos a dar un aplauso. ¡Bravo! Bonito, porque yo siempre he dicho, como dije, si no les gustó la semana pasada, les va a gustar la que entra. Digo, porque va a ser mejor esta semana, ¿no? Yo no sé, pero me encanta que haya mujeres aquí en el programa, porque uno se siente mejor. Aunque digamos que los hombres somos los más importantes. Yo digo que no. Siempre he dicho que la mujer cuando quiere, en 5 minutos se acaba el hombre. Es más, a veces te sobran 3. Sí, hijo. En serio, no te dice... Se levanta y dice, quiero más. Ay, juez, madre. Y tú te levantas y dices, no, no, no te lo mereces. No, no, ¿para qué? Es que el pleito divino. ¿Quién es más importante, Rebe? ¿El hombre o la mujer? La mujer, obvio. Ay, más importante, ¿hombre o la mujer? Hombre. ¿Cómo? Ya, estás en minoría, perdóname. Ay, no, la vida. Es que en serio, estaban peleando y le dice el señor a la señora, mira, si hubiera un milagro que a mí me convirtiera en mujer, te demostraría que sí puedo ser mujer. Oye, que se le hace el milagro. Una voz que dice, hijo mío, tu petición será concedida. Y madre, convertidito en mujer y hecho. Obviamente la mujer en hombre. Empieza el día en la Ciudad de México, 5 de la mañana, a levantar a los niños, a la nueva mujer, levantar a los niños para irse a la escuela, lavarse las manos, entren al baño porque entra el papá, ya agarró el baño, no sale hasta que termina de leer el periódico. Entonces todo mundo a prepararse para desayunar, preparar las cosas de la escuela. El señor sale del baño, se toma su café, agarra su lunch y dice, ya me voy. Y te deja con todos los huerqueríos ahí, tú te vas. Te pones una pañoleta en la cabeza porque no te pudiste bañar, hijo. Y a llevar a los niños, el trafiquero en la Ciudad de México. No, 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 no. Llegas a la escuela, te vale. Tercera fila, pero bajas a los niños en la puerta de la escuela. Bendiciones. Y atrás el pitadero. Te regresas a tu casa, el trafiquero otra vez para regresar, llegas a tu casa a levantar la cocina, a levantar los trastes, a levantar el baño, a levantar las recámaras, a levantar todo el tiradero de todos los huercos, el papá y todo eso. ¿Te quieres bañar? No puedes. ¿Por qué? Porque tienes que ir al mercado a hacer las cosas, a comprarlas para las cosas de la comida. Llegas a tu casa, haces la comida, todavía con los transistores en la cabeza, o sea, con tubos, porque no te has podido bañar.
Haces la comida, dices, me voy a bañar. No puedes, hijo, porque hay que regresar por los niños a la escuela. Ya regresas con los niños a la escuela, otra vez el trafiquero, llegan a su casa, quitarse el uniforme, dejar los libros, lavarse las manos, prepararse para comer, y tú no te has bañado, hijo de su madre. No, no les das de comer, dices, ahí te vas a bañar. No puedes, porque hay que llevar a los niños a la clase de jazz, de taekwondo, de música, de danza, de todo eso con el maestro Marco. Entonces, hijo, en serio, oye, los llevas, ahí sí te das tiempo para ir a una cafetería con tus amigas, tomar tu café, todavía con los transistores de la pañoleta en la cabeza, porque no te has podido bañar. Regresas a los niños a hacer tarea, a prepararse y todo eso, y en la noche llega el marido. Y el marido quiere lo suyo. Y tú, oliendo a sonapa. O sea, sobaco, nalga y pata. Bueno, oliendo a pazuco. Pata, sudor y... Hijo de su madre. Te metes a dar un baño vaquero y a surtir al marido. No, 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 la de patita de ángel, la de baja el... No, 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 no. El coco no, el coco no. ¿Cómo no? No, no, no. El Kama Sutra completo. Dejas al marido dormidito, te levantas, no sabes si vas o vienes, así de ya, 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 Dios mío, ya entendí lo que es ser mujer, ya. Devuélveme a mi estado normal, por favor. Oye, y se escucha otra vez esa voz que dice, hijo mío, no hay ningún problema, solo que vas a tener que esperar 9 meses porque hace rato quedaste embarazado, baboso. En la Wiwi, ¿dónde te pueden contratar rápidamente? En el 55-54-09-14-93, mi teléfono personal, bueno, y las redes sociales. Un poco más rápido, por favor, otra vez. 55-54-09-14-93. Tus redes sociales. Gustavo Chapa, la Wiwi en todas. Bueno, vamos. ¿Qué te gustan los chismes? Me gustan los chismes. Después de una pequeña pausa aquí en Anesma Networks, regresamos con los chismes porque ya está Ricky R con todo. ¡Vámonos, vámonos! Soy Luz Elena López, licenciada en Derecho, especialista en asuntos internacionales. No te pierdas Por la Derecha, un programa donde te brindaremos orientación y consejos legales de la mano de expertos. Síguenos por Anesma Networks. Mi nombre es Mónica Balcázar y te invito a que me sigas todos los lunes en punto de las 12 del día en mi programa de Bien Administrado, donde vas a aprender a mejorar tu cultura financiera. Te vamos a explicar cómo lograr tus sueños. ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres comprar un auto? ¿No sabes dónde está tu Afore? ¿Quieres saber sobre ahorro a corto y a largo plazo? Aquí te vamos a explicar con la ayuda de especialistas estos y muchos más temas. Sígueme todos los lunes en punto de las 12 del día, solo por Anesma Networks. A ti te encanta eso, ¿verdad? No, no te gusta bueno. Molestar a las personas, no, Richie. No, no. ¿Verdad que no? No me gusta causar controversias nunca. No, sobre todo tú, ¿eh? Pero hoy traes unos muy buenos chismes. Sí, hoy traemos muy buenos chismes. Pues vamos a darle. Fíjate que Eiza González, ¿la conocen? Esta chava guapísima que está triunfando en Hollywood. Claro. Toda naturalita ella. No, pero fíjense, lo que sí hay que reconocerle es que esta chava dijo, pues sí, sí, sí estoy operada, la verdad. Y hizo la, ahora sí que la lista, el inventario de todo lo que han hecho. Ahí se los voy a hacer rápido. Fíjate que lo que tiene, rinoplastia, bueno, pues la nariz. Fillers, que son los rellenos faciales para acentuar los pómulos y que hacen el rostro más largo. Okay. Tiene los implantes de las boobies, que se las hizo más chiquitas. La bichectomía, que es las, que esos cachetitos que te los rebajan, que hay que hacérselo a Ale. Sí, los dos.
Lo bueno que te lo dice de frente. Bueno, el Botox, sí, sí, el Botox sí, sí, en todos lados, ¿verdad? Y entonces lo más chistoso es que hay que reconocer lo que está diciendo. Mira, dice, estoy en la búsqueda del amor propio y de la aceptación personal, por lo que busco un aspecto más natural a mi cuerpo. ¡Ah, caray! ¡Sas! Ah, pero caray, bueno, hay que reconocerle que dice, sí, me operé y que, ¿no? Pues está muy guapa y aparte está trabajando para las mejores marcas. Claro, oye, y sobre todo, por ejemplo, hay unas que se hacen mil y un cosas y la verdad... Como la que sigue. Claro, y no quedan tan bonitas como ellas. Dicen, ella sí hizo una transformación. Así, dice, no me operé y están así. Todo está muy bien, lo único que está padre es su congruencia con la aceptación que está buscando, ¿no? Pero bueno. Bueno, y hablando de las que no se han operado, fíjate que Gomita, que yo, esa, cada rato, ¿ah? No, supernatural ella no. va al cirujano como si fuera a los helados. Sí, cada se le ocho nota. Días. Y está bien chavita. Bueno, tú platícame porque, digo, yo realmente no conozco mucho a Gomita. ¿Qué hace esta chava? ¿Por qué es influencer? ¿Por qué la siguen tanto? ¿Y mira, de dónde saca para operarse, Pate? Sí, fíjate que Gomita me sorprendió. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en Cevale. Y después de Cevale, yo salgo a trabajar con Chuponcito a Circo. Ellos abrían la función ahí con Chuponcito, nosotros cerrábamos. Y bueno, yo vi sus inicios. Ellos comenzaron con una camionetita afuera del circo. Ellos mismos vendían sus póster y todo eso. Pero y de repente. Payasita. Pero ellos era mismos, payasita. Gomita y de repente. Sus hermanitos. Sí, ellos vendían junto con sus papás. De hecho, estoy sorprendida de lo que está pasando con su papá y con Gomita. Pues y de repente, ¡fum!, saltó a la fama. Eso. Digo, ya que nos desdiste el marco teórico de Gomita. Ay, tú me preguntaste. Sí, está bien. Ay, sí. Todo viene a colación porque acaba de denunciar a su papá y ya le pusieron una restricción en la que ya no puede iniciar ni acercársele porque el papá se suena a Gomita y se suena a la mamá de Gomita. Ah, caray, no, eso sí no. No, aparte le va a mover toda la cara. Pues. Oye, cara. Britney Spears, pues te debería buscar eso para que. No, si Gomita dijo que ella es la Britney Spears mexicana. No, ay. Bueno. Bueno, no, y fíjate que, bueno, a mí me gustaba mucho cómo actuaban, lo que hacían. Ahorita definitivamente ya se perdió como esa luz que tenían al hacer pues los payasitos, sí, todo eso, y allá anda en otro rollo. La pantalla ya es pelo postizo, cara postiza, nariz postiza, todo postizo. Todo postizo. Bueno, y siguiendo con las operadas, porque creo que este día nos estamos dedicando a eso, fíjate que Lin-May se peleó con Niurka, para variar. Lío. O sea, lío. Pero también Niurka se mete en cosas que no le debe de importar. O sea, ¿qué le importa si Lin-May es fichera o es vedette o como si la señora trabajara en un convento, ¿verdad? Entonces le dijo que Lin-May que no era una vedette, sino que era fichera. Pues imagínate. Y a mí lo que me encantó fue la respuesta de Lin-May. Ah, bueno, entonces cuando le preguntaron a Lin-May, cuando se la encontraron y que hicieron una entrevista, que qué opinaba sobre lo que dijo Niurka, dijo que ella no conocía a esa señora, que nada más conocía a Madonna, a Cher, a Britney, a toda la... Y a Gomita. Las grandes. Y a Gomita. A Nicki Minaj. Con Gomita se ponen de acuerdo para ir al mismo cirujano. Pero que ella no sabía quién... Ya sabes, como dice, quién chin es esa señora, que esa no la conocía. No, y sobre todo, ¿cómo se defendió Lin-May, no? ¿Cómo le contestó a la reportera? Sí, aunque ya, es que ya la agarraron como que, enojada también. Como que lío ahí Lin-May con Niurka, ¿no? Desde otras entrevistas que han preguntado a Lin-May sobre Niurka, ella dice que no la conoce, ¿no? Pues no, y se quedó en el que no la conoce. Lo bueno es que todavía los bebés sí los tiene, ¿verdad? No se perdieron. Pues hasta ahorita... Ahí van. En su mente están. Pero esperemos en algún momento Lin-May y Niurka se vayan a tomar un cafecito para que se conozcan. Y fíjense que otro chisme que se dio este fin de semana, ¿ves que estrenaron este programa de Televisa que dice de quién es la máscara? Sí. Sí. Que, pues ahí están echándole todas las ganas. Pues todos los internautas, toda la gente que escribe en el internet se quejó de que no quieren a Adrián Uribe, que porque que regrese Omar Chaparro. A favor, señores. Y ahora lo que escriben dice que Adrián no tiene chispa, que extrañan a Omar, que todo el tiempo están viendo al Víctor, o al Víctor, que el programa se ve medio corrientón. Pues dices, ay, pues ahí se las pasamos de... No, mira, no es tanto eso, sino que ya el público, los cibernautas, están muy acostumbrados o estamos acostumbrados a ver como titular de ese programa a Omar Chaparro. Y el cambio sí fue como que muy abrupto, hay que reconocerlo, y sí fue... Pero es que aparte este señor, Adrián Uribe, siempre está en el Víctor, ¿no?
Sí, claro, sí, no se le nota. No se descuelga el personaje. Entonces ahí es lo malo. Y fíjense qué creen. ¿Qué? Paola Rojas puede estar estrenando novio. ¡Hola! ¿Quién? Después de lo de Sage, después de esa situación, pues parece que el amor le toca a las puertas a esta chava muy guapa. Una, ¡qué bueno! Pues es una periodista muy preparada, muy, ¿no? Destacada. Muy destacada. Pues se ha mantenido muy al margen después del impresionantísimo. No, pues, digo... Ya, así le fue, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ahora, fíjate que ella estuvo muy al pendiente de... Ella nunca está al pendiente de los invitados que hay en el programa ni las entrevistas, sino con los que le llegan. Pero ahora resulta que iba a ir Beto Cuevas, el que es el vocalista de La Ley y que tiene la obra de Jesucristo Superestrella. Sí. Y pues estuvo muy pendiente que lo invitaran, que él fuera personalmente a la hora que llegara... Entonces todo parece indicar que pues Paola Rojas ahí está poniendo sus expectativas con este señor, yo Beto creo que Cuevas. Es puro chisme. No, parece que sí es cierto. ¿Sí? Yo creo, ¿eh?, que sí es puro chisme. Oye, ¿qué tiene no, porque que ver Martita, que te pongas al Martita, pendiente ahí de Martita Figueroa fue la que lo dijo? Ah, entonces sí, okay. No, cuando sí. Algo sí. Entonces sí es fidedigno. Figueroa, sí es fidedigno. Entonces sí. Pero si así le hicieron chismes con Kalimba también. Bien, pues, ¿a quién, a Martita Figueroa? No, pero de que ande con Kalimba, que ande con el otro, pues mejor que ande con Beto Cuevas, ¿no? Ah, bueno. Pero fíjense que hoy les tenemos una invitación a toda la gente que nos ve, que se va a estrenar la obra de Dos Parejas, Disparejas. ¡Hoy se estrena! Vayan a verla, por favor. A ver, ¿con vayan quién? Pues con Marcos Valdés, con Pablo Valentín, Lili Blanco, María Rebeca, Jenny García y todos ellos bajo la dirección de Don Ben Ibarra. Entonces, oye, ya es una genial obra que se presentó, se vuelve a estrenar y la verdad está muy padre. ¿No? Está sí, muy padre. O sea, a mí me encantó y además no se van a arrepentir. Se van a reír toda todo la obra. Todo el tiempo. Y hasta se van a identificar ahí algunos, vamos a decir, ¿sí o no? ¿En qué teatro, verdad? Fíjense que está en el Marqueteatro, en Coahuila 105, en la Colonia Roma. Es unos teatros que hay un servicio restaurante, que están muy padres, en el mero corazón de la Roma. Entonces, la verdad, pues qué mejor para ir este fin de semana, ya que se abrieron los teatros, la vida nocturna ya está empezando. Sí, hay que apoyar, ¿no? Dense la oportunidad. ¡Vamos al teatro! Dense la oportunidad de consumir teatro y disfruten de esta obra, por favor. Y, por supuesto, Yari, que también no dejen de seguirnos, ¿no? Pero sí. ¿En dónde, Yari? ¿En dónde? Claro que sí. Síganos en Facebook, Instagram y TikTok. También toquen la campanita. ¡Y es gratis! La campanita. YouTube. Aquí en Anesma Networks, pues aquí continuamos, Richie. Y con seguiremos más con más chismes. Dándole más relajo. Anesma Networks. Soy Vero Eco, te invito a que no te pierdas nuestro programa Diseña Vida Sostenible. Te daremos recomendaciones, ideas, consejos para que juntos podamos tener un planeta más sano, más justo, más armónico. Solo por Anesma Networks. Mi queridísimo
y bien ponderado, Eric Rangel, un aplauso. Muchas gracias. Una carrera muy bonita desde hace muchos años, soñando, triunfando. Y además logrando cosas muy interesantes dentro de esta carrera. ¿Por qué Mijares? Cuéntame. Mira, mi hermanito, este es un cantante que ya tenemos varios tiempo admirándolos. Desde que empezó también él, fue una carrera que vine siguiendo. Y curiosamente, mi director musical aquí también, el Omar, del Grupo Balú, cantamos juntos y fue el que me propuso hacer este homenaje a Manuel Mijares. Entonces lo tomamos y ya lo adoptamos y la verdad es un honor y un gusto poder cantar. Lo que son las cosas, ahorita está Cristian y Mijares y ahorita estamos Mijares y Cristian Valdés. Así es. Oye, ¿dónde te pueden localizar, por me favor? Me pueden localizar en mis redes sociales, en Facebook. Atención, en la número uno. En Facebook, me cuenta como Eric Rangel Intérprete. Así me encuentran. Twitter. En Twitter, me cuenta como Eric Rangel G1. Así me encuentran. Instagram. En Instagram, Eric Rangel La Voz del Corazón. Así me van a encontrar. Y en YouTube, me encuentran igual, Eric Rangel La Voz del Corazón. Así me encuentran. Extraordinario cantante. Muchas gracias, Marcos. Bienvenido al show de Marcos. Muchas gracias. Te agradezco. Adelante mucho. Con el Grupo Volú. Bienvenido. Muchas gracias. ¡Venga! Podría decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día, porque me ha regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás se detenga. El tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivir. Si lo que sientas, haz lo que sientas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llega lo que esperas, las cosas, como te quiero, mi amor. Yeah. Eric, qué bonito cantas, además qué bonito lo hiciste con Rebeca Hermosa del Grupo Balú. Amigos, ya saben, maravillosa voz. Los invitamos a que lo disfruten, a que lo gocen. Nosotros seguimos en el show de Marcos Valdés. Hola.
Hola, mi nombre es René Álvarez y te invito a seguir a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Yo soy Ciro López y te invito a que sigas a Trabajo Social en Acción Internacional, la innovación social de las redes. Solo por Anesma Networks. Anesma Networks. Al show de Marcos Valdés y el día de hoy traemos una muy buena sección. Yo soy mujer, pero antes les queremos recordar que se registren a nuestra página. Síguenos en las redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y suscríbanse al canal de YouTube. ¡Es totalmente gratis, fan! ¡Claro, chicos! Y toquen la campanita. ¡Eso! Y les voy a presentar a Fanny y a Pao. Bienvenidas, chicas, y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la montaña rusa que es la maternidad. Todas decimos que es hermoso, pero ¿por qué no hablar con la verdad también de que no todo es color de rosa? ¿Sí o no, Fanny? Claro que sí, Yari. Yo creo que, bueno, es bonito ser mamá porque, uy, es algo como que un sueño hecho realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya empiezan con los berrinches, cambiar el pañal al bebé, bañarlo? El primer baño es el reto más grande que puedes tener porque el bebé es tan pequeñito y no sabes, sientes que lo vas a romper o no sé, ¿no? Claro, y sobre todo, bueno, al inicio, ¿no? Te enteras que estás embarazada, los achaques, cuando empiezas ahí a hacer ya pancita, pero es bonito, ¿no? Engordar en ese proceso, no ahorita, ¿no? Que dices, ay, estoy gorda. Pero, por ejemplo, como dice Fanny, los berrinches, cuando te hacen ahí el berrinche en mero súper, ¿no? En el centro comercial. Y te empiezan a pegar, empiezan a aventar cosas, gritos, y tú estás... Pero yo la gente te voltea a ver y tú no sabes si esconderte, levantar al niño, ¿qué haces? Pero es una superaventura ser mamá, porque de repente yo hasta me enojo con Javiera, pero de repente me estoy riendo de las ocurrencias que hacen. Pero todo es un proceso, imagínate, eso es cuando están chiquitos, cuando van creciendo en la adolescencia. Híjole, no me quiero imaginar. Los cambios de humor, ¿no? Que ahorita están muy contentos y después ya no quieren ni salir contigo, no quieren ni verte, todo lo que les dices está mal, estás en su contra. Entonces, la verdad, sí es un reto muy importante y muy grande para nosotras las mamás. Y vamos a ser muy sinceras, Pau, no hay momento, las tres somos mamás, ¿no? Sí. Ay, también tú, mi Rebe, somos mamás. Y es hermoso, mire, estamos viendo en la imagen, todo pinta color de rosa, el bebé dormidito, pero hoy, como decimos, ¿no? Cuando despierta, es el problema. Despiertan, ahí estamos viendo la montaña rusa, que eso nos envuelve, ¿no? Muchísimo. Hay un momento, vamos a ser muy sinceras, que hemos querido salir corriendo de la casa y decir, sí, quiero 5 minutos para mí, ¿no? Bueno, yo he dicho, quiero un día completo para mí. Sí. Mamá, te dejo ahí a Javier. Bueno, en ocasiones dormir cuando nuestra 8 mamá horas. Es comprensiva, cuando nuestra mamá es comprensiva y dice, sí, ya descansa, yo me encargo de tu hija, pues qué padre, ¿no? Pero en ocasiones cuando no tienes una mamá o tu suegra que te esté apoyando, pues ¿para dónde es más corres, complicado, amiga? O sea, no puedes correr para ningún lado y tienes que estar ahí a fuerza. Claro, el cansancio que tenemos, ¿sí o sí, no, Pau? O sea, es necesario dormir nuestras 8 horas, no inventes. Y de repente estás súper dormido y en la madrugada empieza el bebé.
Y por ejemplo, estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? Uno quiere trabajar, quiere concentrarse y también tenemos que estar atento a ellos. A sus necesidades. Exacto. Por ejemplo, también, híjole, a mí me pasa muchísimo en el chat de las mamás. Ahí uno, hay mamás que digo, ay, señoras, trabajan, ¿o qué? Yo creo que se la pasan ahí todo el día. En el teléfono. Las tareas que tenemos que llevarle a los niños y tienen que llevar, no sé, una calaverita muy bonita. De verdad que hay unas mamás que las llevan súper bonitas y yo, ay, como pueda, ¿no? Porque también tengo cosas que hacer, tengo trabajo, pero pues quieran o no, le echamos ganas siendo mamás. Además, no solo la haces de mamá, la haces de maestra, de enfermera, de psicólogo, o sea, de todo. Sí, somos unas super mamás. Sí. Y este es un tema muy amplio, pero eso no quita de que es maravilloso. Yo soy muy feliz siendo mamá, pero también me divierto, lloro, quiero salir huyendo, pero te amo, Javiera. Y vamos a seguir con más diversión aquí en el show de Marcos Valdés con un gran tema, ¿sí o no, Fanny? Con ustedes en su sección de bellas y coquetas, ¿cómo se llama su tema? ¿Me pueden recordar? Bueno, el tema de bellas y coquetas va a ser la ninfomanía. ¡Temazo! ¡Uy, qué fuerte! Mientras tanto, nosotros regresamos. No te pierdas todos los martes aquí por Anesma Networks, tu programa Olga Fitness TV, donde nos activaremos con rutinas de ejercicios, consejos saludables, invitados especiales con temas muy interesantes. Así que no lo olvides, Olga Fitness TV, todos los martes por Anesma Networks. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Gabriel Rueda y los invito a ver Mundo Animal TV todos los martes a las 12 del día, donde hablaremos de animales de compañía, de mascotas, de animales de granja y todo lo relacionado al mundo animal. Bienestar animal, cuidado de tus animales. No te lo pierdas, recuerda, todos los martes a las 12 del día por Anesma Networks. Inspira a todos. Ya llegó al show de Marcos Valdés, la tía Anita. A la mío, a la mao, a la limón pan. Anita, Anita. Ahora sí, Anita, ¿cómo está la tía Anita, ay, la más querida? Ay, pues encantada y encantada con ese recibimiento. Los amo a todos, de verdad. Me ¡otro aplauso! A ver, Ricky, ¿qué nos trae la tía Anita ahora? Cuéntanos. Pues, Anita, ¿qué nos traes ahora? Es arte country, ¿no? Unas muñequitas, sí, muy, mira, bonitas. Sí, mira, dejarlos descansar un poquito con lo de las midioramas, con la miniatura, y compartirles este trabajo que bueno, en una etapa de mi vida las he hecho. Son muñequitas de hechas con tela, tipo country. Wow. O sea, estos fue mi época en cuando estudié todo lo de los bordados y todo de los sí, en Estados como Unidos, parchecitos. Como parches, los parches, sí. Vamos a hablar, por ejemplo, el pelito y todo esto, ¿es un estambre o qué? ¿Qué mira, sí. Eso cualquiera de nosotros lo puede hacer en su casa. Ay, no, si creo me encanta. Que cualquiera, a mí no me saldría. Sí, mira, sí, es de lo más sencillo. Me encanta ese tipo de trabajo. Hay un molde para hacer el cuerpo. Muñequita. Y después ya, pues, es a tu gusto hacer con telas de algodón, que en cualquier almacén de telas lo puedes conseguir.
Y bueno, pues eso a los niños, a los bebés, les encanta. Esta que estamos viendo tiene una carita chiquita, si le podemos enfocar otra vez, para que vean la carita chiquita y el detalle poco a poquito, su mandil, su vestido, su cabellito precioso, sus flores, qué cosa tan bonita. Realmente preciosa, a mí me encanta este. Es un detalle que me encanta. Mira, yo juego a las muñecas todo el tiempo a pesar de mi edad, y eso es lo importante, ¿no? ¿Juegas a las muñecas de tu edad? ¿Cómo estuvo eso? Sí. A pesar de mi edad, juego a las muñecas, juguetes. No, es maravilloso poder tener ese gusto por tu niña interior, ¿no? Que tienes guardado. A lo mejor yo soy en este aspecto, a otras les gusta otra cosa, tienen otro hobby, pero lo importante es eso, sacar que siempre tengamos interior. Algo. O sea, lo que queremos adentro de nosotros. ¿Quién? Y esta, cuéntame, porque esta me encantó también, está muy bonita. Sí, pues, y tiene detalles como de parchecitos, sí, el cinturón. Todo es hecho a mano, todo es hecho a mano. A ver, se las pongo aquí para que la vean. Mira qué bonita se ve, qué bárbaro. Y mira, por aquí traigo esta, por ejemplo, esta muñequita. A ver. Que este es, bueno, a ver, te ayudo. Una muñequita de Sololoy. Muñequita es antigua, Sololoy, ustedes no saben, ¿verdad? No. Sí. Lo que era eso. Esto me suena, pareces muñequita de Sololoy. Así decían, pareces de muñequita de Sololoy. Esa es una antigüedad, bueno, me imagino que está hecho en Estados Unidos, no tengo ni idea. Ajá. Yo ya la compré, pero mueve hasta sus ojitos y todo, pero el material que tiene es eso, se llama Sololoy. A mí cuando era chiquita yo tenía mis muñecos de Sololoy. No había, pero no ustedes había, no saben de eso. No había Barbies de Sololoy. No, 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 pero para nada, para nada. Ahora hay Barbies, pero muy diferentes. Esto me gusta mucho más que las Barbies, mucho más que las Barbies. Sí, no, pues con eso jugaba, yo tenía mi muñeco de Sololoy, era lo que tenía. Está pero muy ya bonita. Después vinieron, bueno, pues otro tipo de las porcelanas y todo eso, que ahora hay maravillas de... Oye, Anita, aspecto, pero ¿no? Todo este arte se caracteriza porque los colores son como crudos, neutros, ¿verdad? Sí, son tipo country, precisamente. Sí. Uh-huh. Precioso, muchas precioso. Florecitas, colores crudos, sí. Encajes. Este, por ejemplo, lo tengo en mi recámara, en mi cabecera. Uh-huh. Y este da la apariencia de antiguo. Uh-huh. de viejo. Sí, como que se pero manchó. Este, por ejemplo, la falda se pone en resistol. Uh-huh. Bueno, perdón, ya decía la marca. Bueno, en resistol. De pegamento blanco con agua. Uh-huh. Y después ya en el horno y da ese acabado. Ah, qué bonito. Tianita, no te vayas porque vamos a continuar. ¿Qué te parece si regresando de una pausa seguimos con la mesa redonda? Sí. Y nos quedamos con las viejitas. ¡Un aplauso, vamos! Angelitos terrenales, soy Ariadna Tapia, angelóloga y life coach, y quiero invitarte para que todos los viernes te sumes a mi programa Conociendo a los Ángeles, aquí en Anesma Networks, en donde vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el tema de los ángeles, también desarrollo humano, recetas, rituales y mucho más. Además, lo más importante que es que voy a estar muy al pendiente de tu opinión, tus comentarios y tus dudas. Así que ya lo sabes, solo aquí en Anesma Networks. ¿Perdiste los virales de la semana? ¿Te gusta el chisme y los espectáculos? Entonces no te pierdas los destacados de Cristina Vargas a través de Anesma Networks. Amigos, pues estamos muy contentas de estar nuevamente aquí en el show de Marcos Valdés, en este segmento tan bonito de bellas
y coquetas. Y sobre eso. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a su sección. Claro. Es la primera vez que estoy con ustedes en esa ay, caray, con este tema hasta me caliente. Trabé. Tengo muchísimo calor. Estás trabando con este temazo. Y eso bueno. Que hoy traje falda larga, Bueno, como siempre, chicos y chicas, queridos amigos, nos acompaña nuestra amiga Yari, por supuesto. Y nuestra amiga Pao. Y bueno, pues como acá nuestra amiga Yari lo menciona, es un temazo el día de hoy y vamos a tratar sobre la ninfomanía. A ver, para ustedes, ¿qué es la ninfomanía, Pao? La adicción al sexo. Uy, no, pero sobre todo esto va más enfocado hacia las mujeres. ¡Ay, caray! ¿Qué pasa con las mujeres? Pero no crees que los hombres se salvan. También los hombres sufren esta enfermedad, Pero solo que es pronunciado de diferente manera. No se le dice ninfomanía. ¿Cómo se dice, Pao? Satiriasis. A los hombres se les llama satiriasis. En ocasiones decimos, son unos mujeriegos y todo, pero no, también sufren este tipo de enfermedades y pues ni modo, o sea, tienen que buscar la forma de satisfacer sus necesidades. Claro, imagínense la obsesión hacia el sexo, ¿no? Tanto, bueno, lo que yo estoy investigando, tanto obsesión como en el pensamiento, como en el que ya lo quieren hacer. Y ese que lo haces ahorita y lo puedes volver a hacer muchas veces, y simplemente no llegas a satisfacer esa necesidad, ¿no? Dice que por ahí lo puedes hacer 60 veces. ¿Te imaginas hacerlo 60 veces? Uy, pues, ¿qué hacen en toda la tarde entonces? 60 sí. Veces nada más se van a dedicar a estar en... No tienen llenadera. Ahí, rechinando el catre y todo. Bueno, más. Si es posible más, ¿eh? Bueno, y aparte este tipo de enfermedades también conlleva a un punto donde pues ya puedes buscar orgías, puedes buscar como el sadomasoquismo, porque pues tienes que buscar esa manera de satisfacerse y de ninguna manera puedes lograrlo, ¿no, Pao? Claro, y te lleva a tener comportamientos, como dices, inusuales en el sexo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya sustituyes tus actividades cotidianas, como lavarte los dientes? En vez de lavarte los dientes, lo que haces es tener sexo, pero no es por 20 minutos, son dos, tres horas. También, por ejemplo, antes se curaba drásticamente, que les decían, bueno, nos estamos enfocando más a lo que viene siendo ninfomanía, ¿no? Para las mujeres, claro. Que se tenían que bañar con agua fría, con agua helada. Y a mí me sorprendió porque fíjate que a mí me encanta bañarme con agua fría, pero pues yo no tengo esa enfermedad, de verdad. Que ni chévere la cabeza. Ni tiempo tengo, de verdad. Se los puedo asegurar eso de Javi al trabajo, pues no, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero de verdad que leí eso. Ustedes quítenme esa duda porque fueron las que investigaron un poquito más al respecto, que se tenían que bañar con agua helada y algo más, ¿no? Y de hecho, aparte de bañarse con agua helada, era como que el tema este de que les operaban el clítoris, ¿no? Se los quitaban sí, para se lo que cortaban. no tuvieran esa necesidad. Aparte también otra cosa, les quitaban los ovarios para que no tuvieran esa necesidad de tener sexo. Claro. ¿Verdad, Pao? ¿Y sabes también cómo los curaban? No los dejaban leer y no los dejaban comer chocolate. O sea, imagínate. El chocolate es afrodisíaco. ¡El chocolate! Ay, no, ¿quién no come chocolate? Y tan rico que es el chocolate, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no, Rebe? Claro. No, a mí me encanta el chocolate, pero... Oye, pero tampoco. Reitero, no, yo no soy bueno, de ahí. Yari, imagínate. A Yari le gusta el chocolate, luego le gusta bañarse con agua fría. O sea, ya está raro, ya está muy raro. Coincidió que es un tema. No sé por qué me invitaron el día de hoy a este tema, pero está muy interesante. ¿Qué más, chicas? Con razón, la otra vez vi que llevabas varias cajas de Nutella. Era para hacerle un pastel a mi hija. Eso dice. ¿Y qué más pueden dices. Decir respecto a este tema, Pau? Pues mira, ¿qué problemas puede traernos la ninfomanía? Muchas veces los hombres piensan que ya no sirven, que ya los están engañando. Entonces, ¿qué pasa ahí?
no tenemos la comunicación con la pareja, ¿no? Pero imagínate qué desesperación de esas personas que tienen pues esta adicción, pues ellas no nacieron, ¿no? Como con ese sentir y no sé cómo la mira, ¿no? Las personas, su pareja, de que a cada rato quiere pues tener sexo, pero ¿por qué no apoyar a su pareja, que claro, ellos dos vayan como a terapia, algo que les pueda ayudar, ¿no? Pero ¿creen? ¿Sabes qué? Pues sí. No lo dicen porque se sienten justamente juzgadas, porque van a decir es que soy una zorra. Pero lo que pasa es que todo ese tipo de cosas, pues hay que dejarlos a un lado, ¿no? Buscar ayuda. El hecho de buscar ayuda no quiere decir que te van a quitar el clítoris o la trompa de Falopio. No, eso ya pasó. No, busca ayuda psicológicamente y puedes buscar algo para que te ayude a no sentir tanta ansiedad. Claro, y como este tema y muchos más vamos a traer aquí en el show de Marcos Valdés, ¿verdad? Claro. Mientras nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos aquí al show de Marcos Valdés. Hola, mi nombre es Norma Villanueva, locutora, periodista y cantante. Te invito a que me acompañes en Frecuencia Sound System, un programa dedicado a compartir la cultura a través de la música reggae y todos los subgéneros que provienen de ella. Puedes conectarte con nosotros los miércoles a las 5 de la tarde a través de Anesma Networks. Anesma Networks. Quiero agradecerle a todo el público de Anesma Network porque nos mandaron tantas, tantas preguntas con respecto a la tía Anita, de lo hermosa mujer que es. Una de ellas que es muy bonita, que están admirados de tu belleza, tu carisma, tu forma de ser. Y me dice una de ellas, dile por favor que me diga cómo verme tan hermosa como se ve ella. Ay, gracias, ante todo, gracias, me da mucho gusto que piensen eso de mí, pero bueno, pues lo que siempre he comentado, una actitud en la vida positiva y ser pues una buena persona, digo yo. No, yo siempre les digo, no crean que soy Santa Anita, ¿verdad? Pero sí. También pero, tienes tu carácter y te digo, enojas. No, cuidado, ya, pero bueno, tratar siempre de ser honestos en la vida y hacer lo que uno hace con toda la honestidad del mundo, o sea, pero aparte de eso, pues pensar positivamente, ¿verdad? Y eso de pensar positivamente te da una salud mental buena, ¿no? Sí. Bueno, sí, a ver, bueno, es nuestro tema de ahora. Nuestro tema de hoy, sí. Tenemos imágenes de la salud mental, por favor. Fíjate, porque le hace falta a todos mis músicos. No, no es cierto, de ninguna manera. Y a la gente de la producción, por favor, que no tienen, ¡ayúdenlo! Adelante, adelante. Fíjate que la primera pregunta que nos hacemos, Marcos, Anita, es ¿por qué pasan estas cosas? Que si de veras tenemos una salud mental buena, porque esto a veces pensamos que estamos bien y no es cierto. Pero hay síntomas, hay rasgos que se van presentando. Fíjate que ¿cómo saber si tu salud mental está bien o cuando no anda las cosas bien? Tenemos dificultad para concentrarnos, estamos como distraídos, no nos concentramos, estamos siempre en un estado de alerta, como si todo el mundo te fuera a atacar. Conocemos Omar haciendo todo el tiempo, parece que lo va a agarrar a alguien, siempre anda corriendo, y ni te digo de te dicen Jorge cualquier cosa y bueno, haces un escandalazo. Tenemos problemas para dormir,
todo el tiempo andas nervioso y con una sensación de peligro, que algo te va a pasar o que alguien te va a hacer algo, y tenemos pensamientos fatalistas. Por ejemplo, ahorita voy a salir y me va a caer un vidrio o me voy a atropellar un coche. ¿Hay tanto así? ¿Sí? Sí. Andas con un temperamento explosivo todo el tiempo. Ahora sí que buscando pleito donde, ver, no los hay. ¿Hasta dónde vamos? ¿Te ha pasado algo de eso? Pues tan exageradamente no, pero sí, de repente hay actitudes en la vida con que te da depresión, que te sientes con angustia, claro que sí. ¿Paranoias, pensar que algo te va a pasar? No, fíjate que no soy tan miedosa. ¿Que te va a llegar mucho dinero? Pues hay que decretarlo. Eso yo sabía, algo tenía que haber. Hay que decretarlo. Para tener, sí, mira, muchas veces no... El decreto para tener ser millonario no es nada más el dinero, es todo. Es salud, es trabajo, es actitud, todo eso. Y aparte, bueno, el dinero pues no cae nada mal, ¿verdad? A mí me dijeron que le iban a subir el sueldo a todos los chicos de Anesma. ¡Ay, bravo! ¡Bravo! Ya ves que hipócrita, hipócrita. Adelante, Ricky. Ya se me va, se va a mejorar su salud mental. Se va a mejorar, sí, sí, así lo, hay más lana, sube la salud mental. Yo no puedo creer que el ser humano sea tan codicioso y tan que nada más les quieren el dinero, que lo único que quieren es dinero. La verdad, sí, díganlo. Sí. La verdad, como sí. Como dicen, con dinero vale el chango. ¡Ay! ¿No? ¿Verdad? Sí. A ver, Ricky, una más. Bueno, ya nada más para cerrar, ¿cómo podemos mejorar la salud mental cuando ocurren todas esas situaciones que platicamos? Pues hay que cuidar las horas del sueño, cuidar una alimentación adecuada, cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, generar expectativas realistas y positivas, como claro, tú platicaste. Y bueno, vivir el aquí y el ahora. A veces nos atormentamos por el futuro y el futuro, pues... no vale muchas veces la pena atormentarse por lo que va a venir, ¿no? Y ni sabemos si va a venir o no. A ver, Anita, para llevar una salud mental tan hermosa como la tuya, dales un consejo, por favor, a los chicos de Anesma que están desesperados, por favor. Bueno, una de las cosas que yo he experimentado en mi vida y que sí definitivamente me ha funcionado es la meditación. Yo se los he reiterado, se los sigo reiterando porque eso funciona. Precisamente ahorita en esta etapa tan horrible que estamos viviendo de pandemia, de situaciones económicas, etcétera, tenemos que meditar para ir adentro con nuestro ser interior y darnos una tranquilidad y una paz, un tiempo para nosotros, para seguir adelante, ¿no? ¡Bravo, Anita! ¡Bravo! Ay, y sobre todo buscar cosas que nos hagan reír, olvidarnos de los problemas y no tomarnos tan a pecho todas las cosas que no valen la pena. Nuestras redes sociales, rápidamente, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, suscríbanse al canal de YouTube haciendo a la campanita. Regresamos, ya viene nuevo segmento, venga. Enterarte de lo mejor de los espectáculos sin tapujos, sin censura y sin mentiras. Pues te esperamos todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde para darte toda la información de lo más reciente y escandaloso del mundo de la farándula con los famosos nacionales e internacionales. Recuerda, todos los miércoles a las 3:30 solo por Anesma Networks. ¿Qué tal? Yo soy Itzel Uribe y quiero invitarte a que todos los miércoles en punto de las 12 del mediodía sintonices Icónica, el único programa de moda, belleza, salud, invitados especiales y mucho más. Recuerda, todos los miércoles en punto de las 12 del día por Anesma Networks. Damas y caballeros, llegó la hora de presentarles al único, al increíble, ese hombre que te lleva a conocer cosas que jamás esperabas en tu vida. Ángeles limpias con el hermano Alex.
Oye, qué genial. Muchas, la hora chimengüenchona, dijeran por ahí. Cuchicuchi. ¿Verdad? No, dejémoslo en chimengüenchona. ¿Por qué el cuchicuchi? ¿Qué opinas del cuchicuchi? Pues mira, el cuchicuchi, pues es el cuchicuchi. Es el cuchicuchi. ¿Dónde está? ¿Dónde crees que esté localizado el cuchicuchi? Está cerca del cachicachi. Del cachicachi llegas. Exactamente. Al cuchicuchi. Ah, ándele, por ahí. ¿Y el ñoño? El ñoño, ese era la vecindad del Chavo. Ah, bueno, ¿qué nos traes, mi queridísimo? Oye, se acerca el Día de Muertos. Se acerca el Día de Muertos y han estado haciendo muchos amigos muchas preguntas. Y sobre todo de cómo iniciar o cuándo inicia o realmente cómo se estila. Bueno, depende de la región de cada parte de nuestro país. En el norte casi no se estila la ofrenda. Del centro hacia el sureste sí, ¿verdad? Pero aquí hay un tema bien interesante. Muchas personas inician el ritual de Día de Muertos desde el 29 de septiembre y lo terminan justo hasta el 3 de noviembre. Y generalmente en otras regiones se comienzan el 28 de octubre y terminan el 2 de noviembre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que es lo que más se estila. Mira, en estos días se inician con la puesta de la ofrenda, que se inicia prácticamente con las veladoras, que es para darle luz a... encaminar a las almas que vienen a visitarnos. La flor de cempasúchil, que es bien interesante, bien importante, claro, que también apertura mucho el camino para ellos. ¿Qué abre el camino? A las almas les abre el camino. Nada más a las almas. Exactamente. Hago un paréntesis con la flor de cempasúchil. Si ustedes, que es temporada, Marcos, es bien interesante secarla, dejarla secar y guardarla, porque sirve mucho para, cuando la mezclas con copal, sirve mucho para sahumear la casa, limpiar y alejar espíritus. Uy, me urge, mano. La flor de cempasúchil. Y también es muy buena para cuando hay malestares estomacales, un tecito de pétalos de flor de cempasúchil. Jorge, está que no lo aguantas, así que dale poquito. Muy interesante. ¿Verdad? Pobre Jorge, desde que llegó está exactamente que después de todo el pan de muerto que se van a comer. No, oye, entonces, del 28 al 29 iniciamos con la base de la ofrenda es la luz a través de las veladoras o cirios. Ajá. El pan, que en este caso ya saben que aquí en México se estila mucho un pan especial para ello, que es el pan de muerto. Ajá. Y frutos de la temporada. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Como la mandarina, la guayaba. El tejocote. Los tejocotes. Qué rico. Las cañas. La jícama, por supuesto, gracias, Master. Las limas y... Aquí no se alburea, señor, es un programa decente, si están amables, sí, por favor. Las naranjas. ¿Las limas, las naranjas? ¿Qué pasó? Sí. Dale tú, ¿qué te pasa? Usted puede... Las limas, las naranjas, las mandarinas, bueno, la fruta de temporada. ¿La fruta de la papaya también? ¿Cómo allá que va usted dando la vuelta, por favor? Oye, fíjate. Las papas. En papas también. No, eso no. Bueno, no, seguimos adelante. ¿Qué vamos a leer hoy ahora, mi queridísimo? Y terminamos con ya no sabes con la ofrenda, qué. Con la base del pan, el agua, por supuesto, las veladoras y bien importante que haya tamales. Tamales. Bien importante. Te voy a decir por qué. Porque en la cultura mexica los tamales también servían para ofrendar tanto a los dioses como a los espíritus, para también ayudarlos a llegar a los lugares que tenían que... ¡Órale! Eso es bien interesante saberlo, ¿verdad? A ver, hermano Alec, mira, vamos a hacer algo. A ver, ¿a quién le vamos a leer? ¿Te parece bien que a nuestra compañera Rebe? Pero será un placer, Rebe, por favor. A ver, Rebe, vente a agarrar una carta. Órale, Rebe, vente. Sin balconeo. Hazte chaparrita para que no salgas de cuadro. Aquí, a ver, saca... balconeo. ¿Cuántas? Que elija, Rebe, que elija dos cartitas. A ver, una... y dos. Ándale, Rebe. Perfecto. Bueno, aquí quédate, mira, Rebe. Rebe es una mujer con un carácter muy bonito. Pero ojo con una mujer como Rebeca, porque enojada eres el peor enemigo de cualquiera, Rebe. ¿Crees? No. Aquí dice la carta. Aquí dice la carta. Que se cuiden. Ajá. Que se cuiden. Mira, eres una mujer muy creativa. Cuando te lo propones, lo logras. Sí. Y aquí la carta dice que traes dos proyectos en manos bien interesantes. Uno se logra y uno no, pero aprovecha el que se logra. Okay. Queridos amigos, redes sociales. Por favor, Facebook,
e Instagram como Hermano Ale y también YouTube, por favor, ahí nos ¿se puede hacer una pregunta o no? Porque llegó una pregunta del señor Toño de la Mora. ¿Qué puede hacer con su esposa? Es ninfómana. Ninfómana, bueno. Ya que hoy tocaron el tema, ¿no? Hoy tocaron el tema. ¿Qué puede mira, hacer? ¿Qué le va a decir? A ver, que la regale, güey. Ay, sí. Es bien interesante que se tiene... Que la pase, dice este güey. Es bien interesante que se tiene que dejar por entendido que obviamente es un trastorno que tiene la señora, ¿no? Tiene que atenderse tanto clínicamente como psicológicamente, pero hay dos terapias bien importantes. A ver, ¿cuál es la neta? Una. ¿Qué? Una. Que si tú tienes ese problema con tu esposa, debes estar precavido, prevenido a que la señora en cualquier momento va a utilizar los servicios de demás hombres. Eso seguro va a pasar. Seguro. ¿Y no hay algo que le ayude? ¿Algo? Hay tratamientos, por supuesto, pero... No, ya hablaba de otras cosas. No hay algo más. Mira, bueno. Generalmente sí hay algunos elementos, tanto clínicos como químicos, que le pueden ayudar. Pero la mejor terapia es el frescor, ¿sí? Verdaderamente. ¿Sí? El hielo. El que consuman mucho hielo, por supuesto, y que procuren bañar siempre con agua fría. Si, no, fíjate bien. Estás diciendo que el agua, que necesitan una agua fría para que se les baje el calor. Es que no es tanto bajar el calor, es armonizar el cuerpo. Al agua fría, si le pones romero y le pones albahaca, te va a ayudar muchísimo. El hermano Ale aquí en el show de Marcos Valdés. Norma Cruz, soy psicoterapeuta, coach ontológico, angeloterapeuta con técnicas en Reiki y en programación neurolingüística y te invito a conocer una forma integral de vivir en salud atendiendo cuerpo, mente, alma y espíritu. Aquí en tu programa Holística, solo para Nesma Networks. Hola, soy Yasmín Espinosa, terapeuta especialista en tanatología y los invito a ver Serendipia, donde tendremos especialistas que vendrán a platicar temas de interés para todos ustedes. Síguenos por Anesma Networks. Damas y caballeros, tengo el gusto de presentarles a una mujer que te hace sentirte bien. Que te hace verte bien, y ella es Yadira Valdés. ¡Fuerte! Yadira hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué bien, nos traes bien ahora aquí al show de Marcos Valdés? Porque tu belleza es increíble. Ay, ¿cómo le dice? ¿Muy sexy? Tú muy sexy, así muy cachada. A ver, otra vez. Es que tu belleza es increíble. Es que te quiero, te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. Yadira querida, Yadira dorada, vamos al cine y yo pago la entrada. ¡Ya! Venga, ¿qué nos tienes, Yadira? Bienvenida. Claro, ya hasta me dejaste sin habla, ¿ya ves? Ay, mamacita, yo sé, así las dejo. Después de los temas de este día, sí, no sé qué ya, algo ya, logro ya, con más, ellas. Ya no sabe. Cállate, Jorge, espérate, te está viendo con ojos así de lobo feroz, ya, así ya que agua. Ya quedó del infomana. Adelante, pues, Yadira. Claro, vamos a hablar hoy de la despigmentación, lo que son las manchas. Vamos trabajando todo lo que es el acné, ahora vamos con lo que son las manchas, mejor conocidas como despigmentación, que nos dan por el sol, por diferentes factores, el teléfono, la televisión, bueno. A ver, ¿el teléfono, la televisión te hacen manchas en tu piel? ¿A ese grado? Chavas, a ver, todos ustedes, mira, ¿por eso está así, Jorge? No es cierto, ¿a poco por eso? No son las manchas. A ver, pues platícanos, ahí estamos rayos, viendo. Mira, ahí como vamos viendo, exactamente, ahí son pequeñas manchas, que a veces les llamamos pecas, pero ya son manchas. Entonces, esas a veces se llegan a generar por el sol también. Esas ya son más grandes. Esas ya también las llega a generar lo que son los rayos UVB, que son lo que da la computadora, el televisor, el teléfono y demás. Ahí, esa es parte de lo que vimos la vez pasada, que son lo del acné principalmente. Entonces, todo se conjunta. De un acné también se genera una mancha, una despigmentación. Claro. Cuando no atendemos el acné, ¿qué pasa? Se queda la mancha, la marca. Se queda la marca, ¿verdad? El hoyito. Ni me digas a mí que soy un ejemplo total. A ver, ¿qué pasa aquí? Todas las fotos que vamos viendo, ya cómo van quedando exactamente las pieles desvitalizadas, marcadas, y de ahí posteriormente se genera una mancha, una despigmentación, lo que vamos viendo. Ok.
qué bárbaro. ¿Y qué podemos hacer conforme a esto? ¿Cómo podemos llevar un buen tratamiento? Pues ahorita ya lo mejor, ahorita vamos a irlo viendo, van a ser diferentes aparatologías que igual vamos a estar pasando, donde exactamente están, pues lo que son rayos ultravioleta, también se manejan, se maneja lo que son láser yang, más lo fuerte ahorita son los láser. Para yang. Regenerar, cauterizar exactamente las manchas, eliminarlas por completo. ¿Qué hace el láser con la piel? Regenera, hace una regeneración cutánea como tal a la piel, hace un efecto peeling. Vamos a explicarle a toda la gente lo que es el peeling porque es importante. ¿Es quitar piel? No, regeneramos. Regenerar la piel. Uh-huh. Pero para hacer un peeling, ¿hay que raspar o qué hay que hacer? ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo exactamente un aparato que se llama Domo. Es un láser que maneja cromoterapia y te ayuda a regenerar la piel. Diferentes colores que va manejando hacen que se regenere la piel. Ese es el láser Yang, ¿ya lo viste? Es el láser Yang. Ese es el láser Yang. Yang lo conozco, ya lo conozco. ¿Y ese no duele? No, automáticamente no, solamente es calor al cuerpo. Si te estás dando cuenta lo que vimos anteriormente, se ocupan unos lentes especiales tanto para uno como para el paciente para poder proteger exactamente pues la visión del paciente. Estamos diciendo esto, es importante Yadira, que cuando utilizamos el láser Yang vas a tener mucho mejor tu piel. Sí, vamos a hacer una super regeneración. ¿Se regenera la piel siempre? Claro. ¿Cuántas capas de piel tenemos más o menos? Tenemos 3 capas de la piel, sí. Pero en realidad nada más la que vamos a regenerar es la primera capa de la piel. Vamos a quedar como que se va a ir descarapelando la piel para poder tener una regeneración nueva. Se podría decir que se va a quitar como que, ¿has visto los camaleones? Sí. ¿Cómo van cambiando de piel? Vamos a hacer algo por el estilo. Vamos a quitar la piel muerta y vamos a regenerar la piel nueva. Pero eso sí, hay otra cosa. Esa piel, aunque es piel regenerada, tiene que tener más cuidado porque es como piel ya nueva, piel más sensible. Como de un bebé. Exactamente. ¿Ya ves? Por eso estoy así, por eso me duele todo. Yo soy, mira, con esta pielecita que tengo. Oye, ¿tus redes sociales cuáles son? Claro, estamos como Academia Clinic Spa Dapsai. Están pasando nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar para cualquier tratamiento que gusten atenderlo. Nuevamente tu red social, por favor. Academia Clinic y Spa Dapsai, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. ¿Las pecas se pueden solucionar? Claro, eso todo. Es definitivo. Es que puedo contar rápidamente un chiste. ¡Chiste! 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 Llega una niña, una mujer con el padre. Le dije, padre, vengo a confesarme, me he portado muy mal. Y le dice, hija, ¿pecas? Hasta en las pompis. ¡Ay, me llegó! ¡No, señor, el aplauso, por favor! ¡Por favor, el aplauso! ¡No se vayan, amigos! Gonzalo Ibarra viene conmigo al regresar aquí en el show de... ¡Marco Break. Todos los jueves a las 5 de la tarde, ¿por dónde? Por Anesma Network. Exacto. Donde vamos a poder hablar de cultura, de música, cine, de espectáculos, de cine, de cómics, cultura pop, entrevistas, con sus amigos, nada más y nada menos que Enrique Rodal, Tony Vázquez, Alex Lee con sus crónicas chilangas y por supuesto un servidor Germán Castellón. ¿Dónde? Por Anesma Network. Todos los jueves. A las 5 de la tarde. Vamos, córrele, inicio tarde. Sí, es cierto. ¿Qué tal, chicos de Anesma? Yo soy Itzel Uribe de Icónica y quiero regalarles un cambio de imagen. Y es que nuestro asesor de imagen, Carlos Perva, nos va a hacer el favor de seleccionar a uno o una de ustedes. ¿Cómo es la dinámica? Muy sencilla. Nos tienes que enviar el por qué quieres realizarte este cambio de imagen a nuestras redes oficiales de Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentras como Anesma Networks. Envía tu mensaje y gana este gran cambio de imagen en Icónica. Aquí en el
show de Marcos en Teléfono Descompuesto. Estamos con Ricky, adoradísimo, que hola, ya no lo voy a sacar de aquí. Ya le vamos a poner mejor chaburruqueando, porque ya me siento así. No. Bueno, está bien. No, vamos bien, ¿sí o no? ¿A poco no? Yo, ¿hoy qué nos tiene, Yuna? A ver, platícanos. Hoy vamos a hablar sobre... Yo sé que todo el mundo tiene, yo sé, a mí nadie me va a venir a decir que no, sobre TikTok. Yo no tengo TikTok. No. No, ¿cómo? Mira, me puse a investigar, supe que íbamos a platicar de lo del tema de TikTok. Entonces, más o menos dije, a ver, que no me agarren así frío en este aspecto. Yo siento, tú dime, creo que es algo como que está más dirigido a los niños y a la gente muy joven, ¿o no? No. ¿No? Bueno. No, realmente esa plataforma se volvió súper, súper famosa porque va dirigida a todas las edades y es mundial, se los juro de verdad. Las redes sociales ya mundialmente, ya todo el mundo las usa. Y TikTok ahorita es una de las plataformas más importantes en las redes sociales. Ok, mira, yo investigué, sobre todo como en todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Claro. Por ejemplo, lo bueno es que tiene un escenario que incluye fascinación por todos los efectos especiales, por todas las cuestiones de que te componen, te hacen verte mejor, nadie se ve feo. Photoshop. Y bueno, tanto los niños y los adolescentes y todo mundo, ajá, o sea, tienen como esa parte de sentirse libremente, ¿no? Haciendo un video. Tienes como ese espacio que tú ya puedes hacer lo que tú quieras. Hay gente que de hecho ya es, o sea, su vida. Si no hacen un TikTok ya se sienten mal o así. Pero o sea, al rato platicamos de eso porque también se puede volver en algo crónico, en que nada más estés pensando pasar toda tu vida haciendo un TikTok. Exacto. Otra cosa es que te crea un escenario digital. Cuando no tenemos acceso a tener un programa o algo así, pues tienes un espacio en el que te puedes volver famoso, ¿no? Exacto, sí, de hecho ahorita muchos artistas, bueno, yo les digo artistas porque ya han salido muchas cosas. Pues Erika Buenfil resurgió, tú no la conoces porque no es de tu época, pero quien sepa de quien estamos hablando, pues resurgió porque... Es tiktokera. Tiktokera, la reina del TikTok. Pues yo, es lo que te digo, ahorita yo muchas personas que conozco salieron y se volvieron muy famosos gracias a TikTok. Sí, porque captas la atención muy rápido, sí, ¿no? La verdad, instantáneamente. Sí. Y bueno, lo bueno de también de esto es que abarcas todo tipo de temas. Yo pensé que nada más eran como que el típico video chistoso, que me voy a reír, o todas las tarugadas que hace Erika Buenfil. Pensé que eran de eso. Pero no, también hay gente seria que se anuncia, que productos, servicios y todo eso, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Y yo a veces sí es como estoy en desacuerdo con TikTok, porque hay TikToks que de verdad son una tontería, no tienen sentido ni razón. Sí, ya me muevo así, ay, hago un TikTok. Y son súper virales, la gente se vuelve súper famosa, pero hay otros TikToks que la gente le mete presupuesto. Sí, no, y que sobre todo ves que la creatividad funciona. Exacto, ¿no? Y esos TikToks es como de, pásalo. Y la tontería que hicieron no la ponen, entonces a mí me da coraje eso, que la gente que de verdad lo usa para lo que es, no le dan el reconocimiento que debería de tener. Y bueno, eso fue lo bueno que encontré. Ahora, lo malo, a ver, tú me dices. Dice que puede caer en una distorsión de la realidad, ya que viola todos estos espacios digitales y muchas veces ya no sabes lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Sí. Es como si quisieras que en la vida todo el mundo te salían las estrellitas aquí atrás. Pues no, o sea... ajá, sí, vivo con el filtro, ¿no? Exacto, ya cuando la ves en persona es como... No, al rato, ¿qué pasó? Al rato que te veas en el espejo diciendo, pues ya no soy yo porque falta mi filtro. Ya, aparte, ¿sabes qué también tiene malo? La plataforma, pues tiene mucho público infantil. Mm. Y hay gente que no lo entiende y sube cosas obscenas, no me digan aquí todos, no, que si ven a una muchacha bailando ahí encuerada, no me digan que no la van pero a ver. Pero a ver, para eso está esta otra plataforma que se llama OnlyFans, ¿no? Exacto. Que ya otro pero día. Ahí tienes ¡otro! Que pagar. Ah, pues por sí, eso TikTok, ahí hay que mocharse. Por eso TikTok tiene mucho público, no se hagan. Pero fíjate que otra de las cosas que no están tan padres es que para los niños les resulta demasiado adictivo. Sí. O sea, sobre todo aquellos niños que no tienen como el control de los papás, pues se la pasan haciendo eso, ¿no? Yo conozco muchos papás que con tal de tener al niño sí, quieto, le dan, la tabla, le dan el y no teléfono y se la vive el día entero viendo TikToks. Bueno, y como toda plataforma, no te salvas del ciberacoso sí, y de los sí. depredadores que están expuestos. Entonces, bueno, vamos a sacar lo padre, lo divertido del TikTok, pero pues también hay que seguir dándole, echándole ¿no? ojito. Vamos a hacer uno, Ricky. Bueno, vamos a hacer uno, se los prometo. Les prometo que me voy a modernizar, vamos a hacer un TikTok. Tienes que descargar TikTok, Ricky, si okay. No, ¿cómo? Y pues bueno, ¿dónde ahora nos vamos? Estuvimos en el show de... ¡Marcos Valdés!
Anesma Networks. Anesma Networks. Soy Vero Eco, te invito a que no te pierdas nuestro programa Diseña Vida Sostenible. Te daremos recomendaciones, ideas, consejos para que juntos podamos tener un planeta más sano, más justo, más armónico. Solo por Anesma Networks. Quiero decirles, queridos amigos, que me siento muy orgulloso de tener un amigo con un corazón enorme y que siempre me viste como... ¿Cómo me veo, muchachos? ¿Cómo me veo? Gonzalo Ibarra, Ibarra de Montes, está aquí conmigo, mi gran amigo y hermano. ¿Qué nos traes ahora, por favor? Porque veo que traes una variedad enorme. ¿Este qué es? Nada más para que la gente se eche un taco de ojo conmigo, ¿no? No sé. El muñeco de Sololoy. Eso, exactamente. A ver, ¿qué es? Este es... Es un smoking, ¿sí? De color azules o rosas y demás, que lo presentamos en una colección de verano. Eso, ¿me veo guapo o no? ¿Sí me veo bien? Sí, claro. Bueno, ahora fíjate, ahora vamos a ver a nuestro director musical. A ver, un aplauso, por favor. Que pase el director musical. Sacarraca, chica, raca, pom, pam. Sacarraca, chica, raca, pom, pam. Sigue, riqui, riqui, taca, pom, pam. Siki, riki, riki, tala, pompa. ¿Este qué es, mi querido Gonzalo? Por favor, ¿qué es este traje, por favor? Que es muy bonito este saco. Es para un maestro de ceremonias, ¿sí? Lo hicimos para una banda, pero el presentador llevaba este traje. Un aplauso, por favor, para... Ya nuestro bajista, a ver, nuestro bajista, por favor, que pasa. Y chiqui, riqui, raque, chaca, pao, pa, pa. Chiqui, riqui, raque, chiqui, pa, pa, pa. Riqui, riqui, raca, raca, chompa, pa. ¿Este qué es, mi querido Gonzalo? Sí, este es un traje en chantú, sí, está hecho en gris perla, sí, para una media gala, para una ceremonia dentro de un jardín. Sí, que no muevas tanto el microfonito porque ya me puse nervioso. No te creas. Muy bien, ahora, damas y caballeros, con ustedes, Yari Piña y Chiqui Riqui Chaqueta Campanita. Nos presenta Yari Piña, por favor, platícanos. Pues es una lentejuela Anima, ¿sí? Que lo tenemos en varias versiones: cebra, tigre, jaguar y colores en rojo y azul. Qué bárbaro. Para mí eres mi pantera, mi vida. Qué bárbaro. Ibarra de Montes, tus redes sociales, por favor, ¿cuáles son? Son a nombre de Gonzalo Ibarra, nada más, ¿sí? En Facebook y en todas. En todas estoy igual. Como Ibarra de Monte. Como Ibarra de Monte. Qué bárbaro, qué cosa tan maravillosa, señores. Ahora, ¿qué te parece? ¿Nos echamos una rolita o no nos echamos una rolita? Con Ibarra de Monte. Venga, muchachos, esto se llama EA. Venga, pásenle, muchachos. Venga, venga, EA. Vamos a cantar todos. Y quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mis sueños se turbó. Una mujer mala me hizo despertar. Encendí la luz porque me venía a robar vuelta. Para. ¡Al otro lado! Cuando me miró yo temblando la miré. Cuando se acercó yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verá lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Ese de
desmayo, como dice. Ven, 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 ladronzuelo, ven. Anita. Pero ven, ven y ven y ven a robarme a mí. ¡Todo, venga! Pero ven, 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 ladronzuelo, ven. Pero ven y ven y ven a robarme a mí. ¡Vueltecita, vámonos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sabrosito! Cuando me miró, yo temblando la miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verá lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó, como dice. Ven, 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 ladronzuelo, ven. Gracias. Pero ven y ven y ven a robarme a mí. ¡Eh!